Buena gente, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí en el Clear Room, en el circuito de Sachsenring. Recordar que todos los jueves, a partir de las 10, empieza la clasificación, a las 10 y 10 creo que es. Y luego ya una carrerita de 40 minutos, ¿vale? Todos los jueves con los GT3. Va cambiando el circuito y bueno, estamos usando el sistema Split Room. Si estuviéramos bastante gente, bastantes pilotos, pues podríamos separarnos en varios servidores dependiendo del nivel y hacer un pequeño matchmaking bastante interesante para todos los pilotos. Bueno, pues nada, pues tenemos por aquí la sesión de práctica. Voy a quitarla. A ver. Mi información del evento. Ahora. Ok. Bueno, pues yo voy a salir a rodar un rato. Recordad que todos los que estáis participando en esta carrera o queráis entrar al canal de voz, ya sabéis que podéis hacerlo, estáis invitados y aquí constará vuestra participación vocal. Bueno, pues voy a dejar el speed chat por si alguien quiere comentar lo que sea. Y yo voy a salir a pista. Yo he cogido el Mercedes. Jariño, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué coche llevas, Jariño? Voy a coger el Audi. Yo soy el único que lleva el Mercedes. Mira, voy a salir a rodar. Y si me falta, o sea, si viera qué tal, pues siempre tengo tiempo para cambiar el BMW, digo yo. Ya te he dado para un rato todavía, ¿no? Son las 9:30, ¿no? ¿Aún es pronto? Sí, pero media horita ya para cambiar de coche no me hace mucha gracia. Que hay 8 personas en el otro, ¿eh? ¿Eh? Que hay 8 personas en el otro servidor, no sé si... 9 personas. Estamos aquí. Sí, 9 personas, está bien. A ver ya, si... ¿Ya se ha abierto el de práctica? De... Sí, el de carrera. El de carrera estamos 9. Vale, pues para allá. Bueno, yo aprovecho para comentarle a todo el mundo que esté viendo esto que... Nada, son carreras abiertas, carreras gratis. Carrera abierta, solamente pasarse por el Discord y copiar la PAS. Y ya puedes participar, ¿vale? Bueno, la PAS se obtiene mediante un mensaje que está puesto ahí en el canal de Info Register. Añadiendo reacción a ese mensaje, ya se te habilita un canal con la PAS y... Vamos, que el registro más fácil no puede ser, ¿vale? Se trata de hacerlo bastante cómodo para los que estamos aquí, que ya nos vamos conociendo todos. Y bueno, ¿quién no quiere carreras limpias y divertidas, ¿no? Entre amigos. Pues ya sabéis, si estáis cansados de ranked, os queda las comunidades, que hay bastantes comunidades que hacen campeonatos. Y nosotros hacemos, ahora mismo estamos haciendo eventos. Los jueves, los viernes están en Split Room también haciendo los F3, los domingos tenemos los WTCR, perdón. O sea que si os pasáis por aquí y le pegáis al Race Room, ya sabéis que podéis correr perfectamente aquí. Jorge Prieto había puesto ahí que no podía correr hoy, estuvo el jueves pasado. Y Rubén tampoco puede correr hoy. Reiter. No sé si aparecerá Uri. Marcos Prey está desaparecido en combate. Un saludo si nos viera luego en diferido o en directo. Buah, qué mal voy con el puto Mercedes, tío. Tú te has decantado al final por el Audi, ¿no? ¿O qué? Sí. Al final me quedo con el Audi, que
creo que lo tengo casi por la mano. Si ya estabas en directo. Sí. Que la penúltima curva se me da como el culo. Si solo fuera. Lo atraso como. Es que se cierra al final. Me jode vivo eso. Tengo que preverla. Gracias, tío. Seguro que lo pasamos bien. Da igual la posición al final. Yo seguro que lo pasamos bien. Ah, tío, hay veces que se puede y hay otras veces que no se puede. También hay cosas más importantes y bueno, lo bueno es que cuando se pueda estamos por aquí echándonos una risa. Mira, he mejorado el tiempo, ahí con el depósito cargado. Y lo que pueda, claro. A sacarte, a ponerte los dientes largos. Ese tiempo que he marcado ahí, creo que a ver con 91 litros esta vez. A ver, habrá que bajar al 19 seguramente. Yo no sé en qué tiempo estarán rodando la gente, pero seguramente 19 habrá que hacer. Estoy viendo a Jesli, que va tercero, tiene 24. Bueno, yo creo que puedo mejorar un poco el tiempo. Voy. Buah, ya me he ido también.
A ver esto cómo va. Bueno, yo creo que se está viendo bien la retransmisión, no sé. Comentarme algo. Parece, por los comentarios. Yo por lo que veo, creo que sí. Yo por lo que veo, sí. No sé si las voces se escucharán muy fuerte, muy flojo. Uy, pues eso sí que ahora mismo no te sé decir. Porque lo tengo silenciado. Jack Goodrich, ¿quién es? Jorge Prieto, ¿no? Jorge, sí, creo que sí. Pues dice que se escucha. Vale. Nada, que tampoco quiero que se escuche. Ah, coño, Jaco, joder, madre mía. Claro. Qué tonto. Que. No quiero que tampoco se escuche mucho las voces, ¿sabes? Habrá que ir. Bueno. Habrá que ir toqueteando. Sí, que es verdad que si hablamos, pues por lo menos que también se escuche, pero. Que se escuche los motores. Vale. Que te he bajado bastante ahí a. A lo que tenemos que decir algunos. Sí, de todas formas. Sí, de todas formas luego es. En carrera ya vamos hablando. En carrera pocos van a hablar, sabes que se concentran mucho. Vale. Pues ya me he superado Troitas. ¿Has visto lo que para eso sirve estudiar? Coño, Oscar Luján ha marcado un buen tiempo, ¿eh? Bueno, ha rodado 21 vueltas, que no está mal. Estamos todos ahí en el 20. De a mí para 40 litros. 40 litros. Digo, 40 minutos, que son la carrera. 192 litros. 192. Bueno, eso ya lo iré tocando. No me vayan pasando. No. Voy a ajustar las presiones, tío. A ver, me gustaría engancharme a algún coche que vaya rápido. Raúl Racoyote viene por ahí detrás. Creo que me voy a pegar a él. Mira, Jorge Hernández, ya estamos a 11. Hola, hola. 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 Uy. Tengo que reiniciar aquí. Reinicia. No, voy a, luego actualizo. No, pues si no, ahora tiempo. A ver. Oye, que es que no estaba suscrito al canal de Rayroom Spain de. Sí, lo que pasa es que. Sí, lo que pasa es que tengo una cuenta de la empresa. Ah, vale. De Google y entonces tenía todas las suscripciones ahí. Entonces lo que he hecho es desuscribirme de ahí y suscribirme a la personal. Porque es que estaba pasando aquí que tengo que acceder aquí con la cuenta de Google de la empresa. Entonces tengo muchas cosas ahí y se me arrancan muchos... ¿cómo se dice esto? Cuando arranco Google, sí, se me arrancan en la cuenta de empresa, se me arrancan muchas extensiones. Y no quiero. Entonces me lo he pasado todo a la cuenta normal. He estado una hora pasándome mierdas, tío.
Porque no hay, antiguamente sí que se podía traspasar los suscriptores, ahora no. Ahora tienes que darte de baja y la subir una mierda. Bueno, voy para allá. ¿Hay mucha peña ya o no? Sí, somos 8, 9, 10, 11. 12, 12. Ah, bien. Pues 8, sí, 9, 10, 11, 12. ¡Oh! Se fue. ¿Qué okay, pasa? Bueno. He pegado una buena hostia. ¿A quién? Cuidado, cuidado, que te encanta pegar hostias, tío. Joder, tío. Ten cuidado que llevas unos, un campeonatito guapo, guapo. Sí, sí, sí. Madre mía, si me hubieran reclamado, tendrían input. Ya te has descalificado. Ya te digo. El otro día con Jorge Hernández es lo mismo. Yo me pensaba que me había dado él y... Oye, ¿quién está como usuario de Rumes? Es para que se graben las voces en el directo. Ah, vale, vale. Ya sabía yo, digo, seguí. Estamos en Twitch. Estamos en Twitch. ¿Ah, sí? Mañana estaremos en YouTube. Síguenos, dale al like, es gratis, joder. Es una amenaza. Bueno. Voy a salir a ver si no me mato. Caso hecho. Hay varias curvas que no encuentro la trazada. Búscala. Siento, me he comprado los dos circuitos que me faltaban. ¿Pero algo tú? Es que tenía VRPs ahí. De hecho, me queda. Ahí, a gastarlo. Ahí. Ya es la que por la ventana. Dos circuitos, 500 VRPs. Ya ves. A ver. La clave que no me recuerdo. Paz. Vale. Ya estoy dentro. Chile, hablando, el muelle delantero gira más. Sí. Pero es más inestable también. Y gastará más neumático. Aquí es muy crítico el neumático delantero derecho, pero es mucho. Joder, Diego, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? Diego, que va follado vivo. Ya, pero ¿qué tiempo está haciendo? Bueno, ya estoy dentro. Vale, combinación del coche. Tiempo, bueno, tiempo ha hecho el número, pero esta vuelta yo creo que la va a mejorar. 80 kilómetros por hora. Joder, te ha salido ahí, no te pillo, por ahí. Salida libre. Haciendo, supongo que ese tiempo que has hecho es con gasolina, ¿no? Sí, yo soy el mismo tiempo. Te estás quejando de que hay dos curvas que no sabes hacer, menos mal, cabrón. Dímelo a mí. Estoy intentando seguirle y ni a tiros. Que va la gente rápido aquí, todo menos yo. A ver, ya sabéis que a mí me gusta quejarme, eso es más fácil. Sí, eso es, viene de serie. Pero es que... Entre David Blanco y tú, macho... Intento ir a tope. Y el Diego este no me ha sacado, no sé, lo más grande.
3 segundos ya. Vamos por saco. Joder, claro, 19.6, ¿has visto? Como la mejora. Está 19.6. Hostia, ¿ya estamos ahí? Están. Eso se irán sin caldo, ¿eh? No. O sea, ya habrán hecho vueltas, me refiero. Hombre, alguna vueltecilla yo creo que ya llevas, ¿eh? Joder, ahí está la clave. Es no salirse. Tengo Oriol detrás. Bueno. Me he puesto nervioso, estoy saliendo en la tele. ¡Me he puesto nervioso! Esta curva yo no sé cómo se hace, pero esa curva es de otra manera. Esa es verdad. Si Jareña no sale en la tele, no mola. ¿Me vas a sacar a mí? Ahora soy yo el que se pone nervioso y la cago. Vaya derrapada. Chocloqui. Ya. He perdido todo. Mierda.
Hoy mi hermano no podía. Trabajo. Ay, que me está fallando. Eso, Ángel, tú, que te paso. ¿Qué le has tocado, Roberto? ¿Qué llevas? A ver. Yo toco bastantes cosas para intentar mantener la rueda delantera de. ¿Sabes? Sí. Lo menos caliente posible. Porque para estas velocidades, la rueda se va a poner a parir. Pues ya. Entonces yo creo que va a ser un problema de. De que la gente va a ir rápido, pero luego. Va a perder el rendimiento seguramente. Atrás. Bueno, de atrás a lo que quieras, pero delante. No, no, delante no, yo sigo hablando de atrás. Y la presión de neumáticos de la derecha. Para que no sobrecaliente tanto, habrá que subirla un poco, ¿no? Pues depende. Que ponte rodas y va a tener por las nubes, la presión. Jareño saluda. Jareño. Hola, yo estoy en el box. ¿Has tocado, Fran? Enseña peso. Uf, yo he tocado aquí un puñado de cosas y no sirven para nada. ¿Llevas Mercedes, dice? ¿Yo? Sí. ¿BMW? Vale, no. ¿Tú llevas Mercedes? Sí. Hostia, puta. Voy a cambiar una cosita de registro, se puta. Pero. ¿Qué llegué a hacer ayer? 19.7. Pero ahora no me sale. Buah. Esto le cuesta más entrar más en curva que yo no sé ya qué tocarle.
¡Buah! A ver, voy a ver si me deja entrar a base. ¿La has marcado bien? Pues Roberto, a mí me cuesta mucho bajar al 19. ¿Qué me cuesta bajar al 19? Yo ya estoy en 19.8. Ya te ve. No, y ya te digo, yo creo que podía incluso ir más rápido, pero he puesto una configuración para que los neumáticos intentar llevarlos un poquito más fresquitos. Pero no lo sé, igual luego me equivoco. Peña sigue yendo rápido, ¿eh? Aquí. Voy a salir con un poco de gasolina. Nada más. Ya, ya están 19.4 ya, nano. Uf. Voy un momento al baño y vengo. Que si no, me he pasado de siempre. Ahora vengo. Sigo calentando el neumático derecho de la ventana. Bueno, a mí también. Pero vamos. De una manera incontrolable. Pero es que da igual lo que haga, como conduzca. Aunque vaya entre más, intente entrar más lento, no se enfría ni lo que viene, tío. Thank you.
Buah, yo no sé si quitarle incluso ala y todo, tío. Espero que te diga. ¿Que soy el único gilipollas que va con el Mercedes? Vamos, vamos. ¿Tonto yo o qué? El único gilipollas que va con el Mercedes. Tócatelos, güey. Madre mía, pollo. Es que ya se enfría en la primera vuelta, tío. O sea, ya se calienta en la primera vuelta. Machao. Machao. ¿Un servidor? Sí, un error de rerun que no sé qué, que saca el motor. Bueno. Raro. Yeah. ¿Es que se actualiza toda la semana o qué? Pues últimamente casi que sí. Qué aburrido, todos españoles. No hay ni un guiri, ni un andorrano, ni un, no sé, ni un argentino. Coño, ya han cambiado la portada del Rey Room, que hasta hace unos meses estaba saliendo todavía el Citroën. Va muy rápido. Mira, como no haga buena carrera, va a ser la última. Coger el Mercedes. Si ahí entra a Bosse, yo no sé cómo se entra a Bosse. ¿Dónde está lo de semáforo? El semáforo está justo al principio de la valla. O sea que hay que frenar bastante. Sí. ¿Y está limitado a 60? Wow. ¿Qué te has ido, Machuca? ¿Ya has vuelto? Sí. ¿Y eso? Eso son cosas que yo suelo hacer antes de la carrera. Ah, estás escondiendo cartas. Estás escondiendo las cartas. Vale, vale. Ya sabemos. Para que no te copien. Ya sabemos de qué va. A ver, aquí. Están 5 minutos de quali, ¿no? Vale. Sí, como siempre. Ya sabes que voy a hacer mear. Mear.
¡Hola! Joder, bueno, pues no hay manera. Esto va a empezar ya. No hay manera, macho. No hay manera, ¿verdad? No hay manera, tío. Se sobrecalienta el delantero. Eso, de eso no tiene... Ya lo dije ayer, ¿te acuerdas? Buenas. Hola, Uri. Hola, Uri. Hola, Uri. Venga, vamos para allá. Vamos allá. Que luego no nos da tiempo. Estamos en directo. Dime. Dale al like, que es gratis. Suscríbete. Amazon Prime gratuito. Oferta. Aprende a hablar. Venga, vamos, Martín. Todo... Hoy va a ser traumático esto, ¿eh? Uf. Ni te cuento. Que va patrocinado, ¿no? Más quisiéramos nosotros. Bueno, a ver si somos capaces de dar una vuelta. Pues solo tienes una oportunidad, o sea... Ay, por 0004.
¡Uf! ¡Machuki! ¡Al final sí que has llegado! ¡Joder, que se llega! ¡Qué cabrón! Yo pensaba que estaba ahí tercero, de repente me ha pasado Jesly y me has pasado tú. Joder, sí. Y se ve bien, el modo espectador se ve de lujo, Rey Run, tío. Siempre me pasa igual. En la y mira que estamos retransmitiendo con poco gráfico. O sea, bueno, está casi todo a tope, pero la sombra está al mínimo o a la mitad. ¿Sabes? Los reflejos no están puestos. Varios efectos, el efecto bloom ese, el efecto desenfoque, todo eso se lo he quitado, si no, no tira el ordenador. Los presets. ¿Cuántos litros hay que poner luego? Uf, ni puta idea. Si yo no estrategia sé la que quieras, porque tienes que meter luego... ¿Qué? En la parada tendrás que meter por lo menos 60 litros. Sí, sí, está claro, está claro. Pero me refiero a que ¿cuánto se había que poner para rellenar? Sí, 70 litros, no 70 sé. 70 por lo menos, ¿no? Vale, este lo tengo aquí. Es que pensaba que otro día... ¿Qué dices, tío? Sí, déjale, estás sí. Tú por aquí, Gamero. Y el Kevin también. Vale, voy para allá. Bueno, venga, chicos. Mucha mierda, digo. Mucha ay, yo voy a quitarme el Discord este. Ahora luego nos vemos. Venga, sí, yo me muteo también. Hasta ahora. Venga. Suerte. Bueno, cuando se puede, cuando no.
Bueno, pues está bien, no sé si ha habido muchos incidentes por ahí. Yo sí he tenido. Yo he tenido uno con Diego Troita, no sé, yo creo que se lo estoy escribiendo. Yo creo que estaba Mantararero. Y bueno, y no hemos tocado. Pero que no. He intentado esperarle, pero es que venía a ver. Ayer. No sé. Yo cada vez que tengo incidentes siempre tengo la duda si. Si he sido yo, si no. No sé. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado. Y yo me lo he pasado pipa, la verdad. Ha sido muy buena carrera. Tenía más ritmo de lo que parecía. Y bueno, y una pena no. Pues no haber estado más adelante. No, hola. Jorge, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Vale. ¿Se han alineado los astros? Que tú vas rápido, hombre, tú vas rápido. No sé qué exactamente se han, Roberto Gil y Jesli han tenido ahí un problema. Mira, la curva 1, curva 2, sí, Diego sí. Y yo también nos ha pasado algo también. O sea, hemos tocado y Diego ha perdido ahí posición. Y Roberto y Jesli parece que se han tocado también. Bueno, yo estaba ahí con la cesta puesta esperando resultados. En la última curva me ha pegado. Buena batalla, Raúl. Madre mía. Escucha, llevaba la rueda 20%. Raúl, y en la última tú también me has cascado. Has hecho una cosa rara ahí. Es que yo no sé qué más. En la subida esa, no sé, pero el golpe lateral habrá sido. Es que no tenía ruedas, tío. Me ha deslizado. Ya, pero es que has hecho una cosa rara. Te has ido hacia adentro, te has ido hacia afuera. Y no sé si ni siquiera me has tocado, pero me has hecho salirme fuera a mí. Yo no, bueno, que era gente, si lo he hecho ha sido por las ruedas, que me iba deslizando. No, suponía que me ibas a pegar. Ha sido. Es que no sé ni cómo ha acabado. Ya has visto la que iba montando a Fran y a Troitas. No, pero tú. No, y a mí si esta media carrera para adelantarte. Claro, pues bueno. Y sí, ¿sabes qué pasa? Además, está de puta madre. Sí, lo que pasa es que he apretado mucho las ruedas. Y la primera, y claro, luego ya no tenía rueda la segunda parte. Claro, claro. Es que no tenía ruedas, tío. Sí, y ha preguntado, dice, yo tengo 40, le he dicho. Y él tenía 20. Y digo, pero ¿cómo puedes tener 20? Y yo la pegas esa, ¿no? Que me ha costado todo el segundo Sting adelantar casi. Bueno, todo no. La mitad del segundo Sting para adelantar a Jesli. Ah, bueno. Y os habéis salido, tío. No. Me he metido yo por el interior en la primera curva, porque yo frenaba mucho mejor que él en la primera, porque él tenía que frenar. Y la única vez que me he metido yo delante, que me he metido por el interior, me ha cascado. Ojo, y luego encima iba a salir y se me ha metido delante para salir también. Digo, hostia. Y se ha ido por la tierra, tropeado. He aguantado algo así, la primera curva he aguantado a Troitas, que no sé si se ha salido por fuera. Sí, todo. Tío. Es que no hemos tocado. Yo no sé. Voy a ver la replay. Oye, y luego en la segunda vuelta que iba a intentar adelantarte a ti, Raúl. Pero sí. Te digo, en la segunda lanzada esa que hay por detrás, yo te digo, has hecho un giro izquierda, un giro derecha súper raro. Hostia, y me has hecho salirme a mí. Sí, pues ha sido en las ruedas porque no me. No, me ver, Raúl, que lo tengo claro. O sea, a mí me ha pasado que en el momento que he pisado hierba ahí, toda la subida esa la he hecho. La subidita esa había que hacer a medio gas y no saltara el control de tracción porque si no estás perdido. Yo estaba ahí en la subida esa con las ruedas todas sucias de la salida. La he subido con. Tú ibas delante, creo, Raúl, y a mi derecha iba Troitas, creo, y le he subido puteado. Y cuando he bajado, que ya se habían limpiado, digo, hostia, aprieto ahora. Porque yo de ruedas iba de puta madre. Pero de puta madre. De hecho, fijaros que he hecho hasta el tiempo bueno de la carrera. No, gente, si has hecho un 19, tío. Sí. Vamos cortando la retransmisión. Que este está grabado, ¿vale? Lo tenéis ahí en el canal de Twitch. Muy bien, sí, pues ya lo veremos. Mañana lo subo yo a YouTube. Bueno, pues un saludo para todos los que nos hayan visto en directo o nos vayan a ver luego. Eso. Muy bien.